Saludos, muy buenas tardes. Desde el pasado martes 23 entró en vigencia en la ciudad de Nueva York la ley que prohíbe la venta, uso y consumo de la juca en bares, restaurantes y lunch. Este proyecto fue presentado por el concejal dominicano Idanis Rodríguez el pasado 27 de febrero del año 2017. El Consejo Municipal de la ciudad de Nueva York. Aprobó un paquete de regulaciones, el proyecto de ley 1075A y 1076A. Repito que fue presentado por el concejal Daniel Rodríguez. Esto hace un llamamiento para que se han vendido estos productos a menores de 21 años en adelante. Las reacciones no se han hecho esperar. Es importante que los dueños de negocios, restaurantes, que también vendían juca, establezcan de que nosotros esperamos, de que de la misma forma que nosotros apoyamos a ellos, con los permisos que necesitan, de permiso de sidewalk y otros permisos, que ahora nosotros necesitamos que ellos nos ayuden a nosotros para erradicar un mal muy eh, silencioso que le está quitando la vida a muchas personas, que es la juca. Nosotros que no queremos que nuestros niños vayan a la bodega, miren una juca, como que es algo normal, cuando nuestros negocios son negocios de familia y nosotros entendemos que eso no es un juguete. Es bien común cuando los jóvenes están a veces fumando juca, lo hacen en grupos y a veces se... Uh, comparten el pipe y eso lleva a otras enfermedades como hepatitis y otras cosas así. Unos 400 establecimientos de bares, restaurantes y lounge se verán afectados con la prohibición de venta de juca y para tener un permiso tienen 60 días para aplicar y evaluar si califican. Transmitiendo directamente desde la ciudad de Nueva York Manuel Ruiz, ahora de momento retorno contigo. Para que continúe con más noticias.